Hay una pregunta del millón que nos han hecho también varios, ¿vale? Y que a ver qué se te ocurre contestarnos, que es, ¿qué me dirías para vender la tecnología en mi empresa? Es decir, si yo quiero que en mi empresa adoptemos esta tecnología o creo que es interesante y tal, ¿cuál es el punchline, ¿no? De cómo le voy a mi jefe y le digo, es que con esta tecnología. Eso es. Necesitamos eso urgentemente, ¿no? Hombre, yo creo que son probablemente, bueno, podría depender del punto de partida, del punto en el que cada uno, o sea, no es lo mismo una empresa que esté con una tecnología X, ¿no? Con Webform, una empresa que esté con MVC o que estén usando Angular toda la vida con JavaScript, probablemente los argumentos serían diferentes. Claro. Pero en general yo creo que son cosas que, bueno, casi que podemos resumir de características que hemos dicho antes, ¿no? Una característica, ¿no? Oye, si, no sé, si imagínate que estamos trabajando en MVC de hace mucho tiempo y tal, y el tema SPA, vemos que es un requisito de mercado, ¿no? Y qué tal, bueno, pues con Blazor vamos a poder crear SPA de forma muy sencilla, pero muy sencilla, Comparado ¿vale? Comparado con otras cosas, sí. con otras alternativas, correcto. Oye, que vamos a poder aprovechar para hacerla, vamos a poder aprovechar todo el conocimiento que tenemos en el equipo, ¿no? Que somos X desarrolladores y todos llevamos muchos años trabajando con Net y con C Sharp, pues lo vamos a poder utilizar para implementar eso, ¿no? Ya no tenemos que buscar a un experto en React, un experto, no, somos programadores. Y, o sea, que, y con los conocimientos que tenemos vamos a poder aprender fácilmente o con relativa facilidad comparado con las otras Y que le opciones. pasas el marrón del HTML a otro y el CSS, si quieres, vamos. También tiene esa ventaja que No es no es desdeñable. una banalidad. Efectivamente. La curva de aprendizaje, como decía, es mucho más suave. También, oye, bueno, no sé si es un mérito en sí, pero sí es interesante. Los jefes, cuando vamos con uno de estos, se asustan y dicen, oye, ¿y todo lo que tenemos hecho? Bueno, todo lo que tenemos hecho. Si tenemos hecho mucho código JavaScript, vamos a poder utilizarlo también desde Blazor. Vamos a poder por estos mecanismos de interoperación que comentamos antes. Si tenemos código C Sharp de toda la parte de la lógica, es que vamos a poder utilizarlo también. O sea, en verdad vamos a poder utilizarlo, vamos a poder utilizar muchas cosas normalmente. Y al final, ¿no? Quizás la suma de todo esto, ¿no? Y desde el punto de vista empresarial, que tiene bastante sentido, es que podemos ser más productivos programando de esta forma, programando con Bueno, esta. y yo añadiría una cosa que se me ocurre, porque vamos, yo desde que empecé con esta tecnología ya, vamos, lo vi clarísimo, ¿no? Y es que muchas cosas pequeñas que muchas veces no haces en la empresa, porque ponerte a hacer esto con otras tecnologías, bueno, incluso con MVC y hasta con Razor Pages, que son más sencillas y tal, bueno, es un poco dolor a veces para una cosa que quieres hacer rápida y para uso interno y tal. Con Blazor las vas a hacer así. Y eso yo creo que también es una ventaja, porque cosas pequeñitas de uso interno y tal las puedes hacer a toda pastilla, y que te va a importar menos luego a lo mejor, pues eso, que las vayan a usar dos personas, ¿sabes? Entonces yo creo que eso también es una ventaja Sí, bastante. correcto. No hace falta el voy a ser un purista en las capas, la vista, el controlador, no sé cuánto tal, sino es verdad, ¿no? Ese tipo de soluciones también se pueden hacer bien, Sí, ¿no? aunque bueno, Entonces, bueno. en el ejemplo, que se hace en el curso nuestro, que es una tienda online bastante completita y tal, hemos procurado, a pesar de que se podría haber hecho de forma más chapucera y tal, o has procurado, porque el ejemplo lo has hecho tú, yo ya me estoy apropiando aquí el mérito porque participé en el curso, pero has hecho la aplicación también siguiendo buenas prácticas de arquitectura y demás para que, y además esa parte, digamos, la das hecha, o la damos hecha en el curso para que puedas partir de ella, ¿no? Pero luego, si quieres hacer algo Sí. más rápido, más chapuzas para entendernos, pero que te va a servir para hacer una cosa rápida y demás, también puedes hacerlo, tienes las dos opciones, ¿no? Correcto. Bueno, Correcto. pues. Y de hecho, en el ejemplo del curso, lo que hemos intentado es eso, ¿no? Al final, en ese código, él da una arquitectura planteada y demás, porque es algo que nos encontramos en otros cursos y demás, ¿no? Que la gente, cuando lo hace, dice, venga, ya sé esta tecnología, pero ¿dónde pongo las cosas o cómo las organizo, ¿no? Ahí también estamos dando esa guía, por lo menos, ¿no? Sí, bueno, es que es lo menos, ¿eh? Nosotros en los cursos siempre procuramos que sean lo mejores posible.